Excelke vs. Capcom. Battle. Pues yum yum, carnales, ¿cómo estamos el día de hoy? Ya con este nuevo video, este nuevo gameplay. Esta vez, chicos, vamos a subir otro gameplay de costumbre, arcade. Vamos a irnos a las arcade para subir este gameplay de SNK vs. Capcom. La versión, obviamente, SNK. Y esta vez la vamos a subir de la consola PlayStation 2. Como verán, la última vez lo subimos de un emulador de Xbox, pero pues ahora nos vamos a ir con esta consolita de PlayStation 2. Ahí, pues, a ver, vamos a probar qué tan difícil está. La colocamos en el nivel más alto. La colocamos en Expert para ver qué tan difícil se pone. Bueno, parece ser que no está tan broncuda la cosa. Hemos subido un video de Yori, la versión de Yori loco, o la versión Orochi Yori. Sacamos el final especial en la versión del emulador. Vamos a ver qué tan difícil se pone esta. Mira. Vamos a luchar primeramente contra Tessa. No está tan difícil hasta ahorita, ¿verdad? Nada más que el control se siente un poquito más, más pesado. Este control está es más pequeño que el del Xbox. Ya. Sale. Vamos a ver qué tal se pone aquí este Sagat. Ya está poniendo medio perro. Tengo ganas de subir un gameplay de Sagat en Street Fighter 2. Ya hemos subido poco de Street Fighter 2. Vamos a intentar subir de Sagat. Ay, perdón, aquí ya se me cayó el otro control. Venga. A este Sagat nada más hay que irlo acabando como cuando nos lance sus poderes. Hay que recrearles el video anterior, no les había dicho, chicos, lo que se tiene que hacer para poder obtener el final secreto. Es que de preferencia no debemos morir más de dos veces o continuar más de dos veces en el juego. Esto se logra finalmente no perdiendo. ¡Ay, güey! Ya me está chingando. Ay, sí se pone medio loco en este nivel, ¿eh? Sí se pone medio ira, ¿no? Pues su pinche madre ya me quiere matar. No, sí se pone más pesado aquí en esta consola. Ya me va a matar, chicos. Y hablando de... Vamos a cazarlo. No, pendejo. Chinga. Ahí está. Híjole. Ay, se pone medio perro, ¿eh? Y eso, ya ven que lo puse en Expert. Ahora sí, vamos a ver. Sí, como les decía, chicos, esta versión de PlayStation 2 sí se pone un poquito más perra. Sí se ponen más perros los personajes aquí. Aunque, bien, uno de los requisitos, chicos, para sacar los finales ocultos es acabar el juego en un mínimo de tiempo de 9 minutos. De 9 a 12 minutos el final secreto se activa. La cuestión es que no debemos perder un solo round. Por lo menos hasta llegar a los enfrentamientos con los personajes Orochi, ya sea Yuri Yagami Orochi o Violent Ken se llama. Aquí tenemos derecho a perder una sola vez, chicos. De preferencia no pierdan, porque el subjefe que vendría a ser ya sea Mr. Karate, pero en su versión loca, o Akuma en su versión Shin Akuma. Podríamos perder una sola vez aquí y tener un continuo para poder acceder al final secreto, que es enfrentar
a dos enemigos importantes dentro de este juego, que es Athena y un dragón rojo de Capcom. No sé cómo se llama ese personaje, sale en la serie de Morrigan, los videojuegos donde sale Morrigan. Bueno, el caso es que tenemos que hacer requisitos, acabar el juego en un rango de 9 a 12 minutos sin perder un solo round hasta el subjefe final. Logrando esto, podremos acceder al final secreto de cualquiera de los personajes que ocupemos, ya sea de Capcom o de SNK. Obviamente, si elegimos un SNK, va a procurar el juego colocarnos, según nuestra puntuación, según nuestro tiempo, un enemigo de Capcom o un enemigo en SNK. Es pinche Dan, se pone medio perro aquí. Lo voy a trabar porque si no me va a chingar. Sí se pone medio perro el juego, ya que lo puse acá en el nivel más alto. Hay que atacarlo, voy a trabajar. Pinche mal. Ahí está. Y ya me voy a aventar para atrás porque el especial que tiene Dan aquí es medio traicionero, mis amigos. Me cuesta mucho trabajo acabar con él. Pero pues bueno, vamos a intentarlo. Ya. Ahí está. Listo, el primer round está listo. Nos falta un poquito más nada más y ya acabamos con este enemigo. Sale. Bien, nada más hay que procurar estar así porque les digo que su especial de este Dan está medio loquillo. Se pone medio loco aquí el pinche Dan. Sale. Sale. ¡Muerto! Esta también nada más hay que atacarla por abajo porque siempre se parece. Sí, tiene una guardia muy fuerte esta Chun-Li. Tiene una guardia fuerte, entonces tenemos que atacarla muy cautelosamente. Aquí despacio. Sale. Bien. Chinga su madre, lo que les decía, se pone bien loca. Sale. Bien. Ya casi le ganamos. Vamos, poco a poco. Chinga su madre, pinche vieja. Es lo que les digo, que se pone medio pinche loca. Se pone medio perros aquí en este nivel expert. Vea. Pues bien, vamos contra Ryo Sakazaki. Vamos a ver qué tal nos va con este men. Con este men es débil por abajo, pero con su ataque. Este que nos lanza de uno parecido al de Ryo, Shoryuken. Sí se pone medio loco, nos llega a ganar. Pero pues bueno, aplicándonos un poquito. Es pan comido.
Sale, sale. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Falta poquito. Listo, listo, Calixto. Seguro nos va a tocar enfrentarnos contra un Capcom. Sí, contra un Capcom. Siempre que terminamos con SNK nos toca con un... Y, exacto. Nos toca enfrentarnos a Violent Kent. O el Ken Loco, como lo conocen algunos. La verdad, este detalle de SNK me encantó, chicos. Este detalle de incluir a muchos personajes. Ay, que me está partiendo la madre este güey. A muchos personajes de franquicias de SNK. De hecho, en las historias de SNK se muestra... Se muestran muchos aspectos importantes de varias, ahora sí que varias de las franquicias de SNK como de Capcom. De hecho, aquí en SNK ya había caído en desgracia porque ya estaba prácticamente en bancarrota. De hecho, SNK y Capcom habían hecho un trato con los primeros juegos de SNK, más bien con los juegos de Capcom versus SNK, en la que cualquiera de las dos franquicias podía hacer un videojuego, o estaba obligada a hacer un videojuego para... hacer este crossover, ya sea SNK o ya sea Capcom. Y pues bueno, en este caso SNK nos trajo esta maravillosa franquicia de SNK vs Capcom. Después subiré, chicos, después subiré un gameplay justamente de los primeros videojuegos de Capcom SNK, SNK vs Capcom. Obviamente la dinámica y los juegos y las gráficas son diferentes a esta. La verdad, yo prefiero mucho las gráficas que tiene SNK a las de Capcom. El modo de juego es muchísimo mejor. La verdad, nunca me he acomodado con este crossover de Capcom SNK. Nunca me he acomodado en la versión Capcom. De hecho, me gusta más los crossovers que hay, pero de Marvel contra Capcom. Me gustan más esos crossovers. Este como que el crossover, el primer videojuego que hicieron acá con SNK, no me terminó de convencer. Bien, chicos, no hemos perdido absolutamente ni una vez. Ese ya es requisito, porque si nos llega a chingar Shin Akuma, pues bueno, no, aquí déjenme acomodo un poquito, porque este güey me da mucho miedo. Este güey se pone bien pinche loco. Tiene un boot el videojuego, chicos, tiene un boot. Este boot consiste en estar agachados. En estar bastante agachados y estar esperando y cazando a Shin Akuma. Porque si nosotros lo atacamos de frente o lo vamos atacando, este güey tiene una serie de especiales muy, muy, muy perros. Que te bajan la mayor parte de la sangre. E incluso te quitan la guardia. Que la verdad, esta parte o este güey lo hicieron sumamente injusto los de SNK. Pero a final de cuentas, si tú lo llegas a vencer o lo llegas a vencer, incluso más ahorita en nivel expert, el juego te premia, el juego te da muchos premios respecto al final secreto de cada personaje. Pues bien, vamos a... ya que di la introducción acá y ya que me relajé un poquito, espero que no me madre este güey. Aquí nada más el Bud es estarlo esperando. Oh, no mames, ese es el pinche ataque que a mí me castra. Ese pinche ataque me castra de... Mucho, porque se pone muy pinche loco este Akuma. Está muy cabrón, la neta, ganarle. Y más en nivel expert aquí, miren. Pinche güey. Ya llevamos gran ventaja porque ya le bajamos bastante. Venga, sí le vamos a ganar. Sí le vamos a ganar al puto. Venga. Ven, perro. ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ven! ¡Ah! Eso es lo que les digo, que este pinche perro nos empieza a atacar con todo su arsenal, el cabrón. Míralo. Ay, ¿cómo te puede agarrar de esa forma? Nunca he entendido estos juegos de SNK. ¿Cómo te puede agarrar sin absolutamente ningún movimiento? Aquí lo que les mencionaba, cualquier movimiento en falso que hagas, la máquina te castiga. O Gouki, como quieran llamarle aquí, se llama Gouki. Ya me va a partir mi madre. Pero bueno, recuerden que tenemos... Mira, hasta les quita la guardia. Aquí recuerden que tenemos... No tenemos perdido ni una sola vez. Chinga.
aquí me queda la última opción del movimiento, el super movimiento de desesperación. Espero que salga. Ah, no mames, si me lo esquivó. Hijo de todo, pinche. Pues ya me chingó. Tenemos una última oportunidad, chicos. Si no le ganamos en este round, vamos a tener que irnos a continuar el juego para poder sacar el final especial de Yori, del Yori normal. Y bueno, también quien me manda, yo lo puse en nivel expert. Yo me dije muy chingón. Neta es que sí soy chingón, pero tampoco soy tanto. Chinga, ya me partió la madre. Ya me partió la madre. ¡Ay! No, 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 no era ahí. Ese movimiento de desesperación era después, chinga. Chinga su madre. Ya me chingó, chicos, ya me chingó. Bueno, al menos llegamos sin perder un solo round. Eso nos va a dar ventaja para poder sacar el final especial. No me va a quedar de otra que dejarme ganar. Ya prácticamente no tengo nada que hacer contra él. Miren todo lo que me baja. Es de lo que les hablaba, es un culé. Bien, 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 ni modo. ¿Qué nos queda? Pues bien, vamos a elegir y utilizamos una ventaja que nos da la computadora, que es bajarle un porcentaje de su sangre. Vamos a hacerlo así para que sea rápido, no perdamos mucho el tiempo. Aquí nada más, como les dije, hay que esperarlo al pendejo. Sale, aquí vamos a lanzarle un ataque rápido y toma. Ya nada más hay que trabarlo. Sale, está muerto. Ya para no perder tanto tiempo, chicos, y enfrentarnos a la jefa final, que puede ser Athena o puede ser el enemigo de Capcom. El jefe final de Capcom, que es como dragón antropomorfo. Sale, chinga tu madre, perro. Vas a morir. Bien. Pues bien, chicos, hemos sacado el final de Yori Yagami. Nos ha dado la computadora el final y solamente depende de nosotros poder poder acceder a esta pequeña historia, este pequeño miniclip de Yori Yagami. Y tenemos que vencer. Vamos a ver quién nos toca. A huevo, nos tocó Athena, que es la más fácil de vencer. Es un enemigo un poquito más fácil. Que por lo general aquí le dan sus poderes especiales son sumamente poderosos. Pero bueno, tenemos al poderoso Yori. Y esta morra es débil por abajo. Y bueno, aquí nada más hay que cubrirse y hay que atacarla, hay que contraatacar. Sale. Sale. Poco a poco nada más, hay que irse poco a poco. Sale. Nada más tener paciencia. Listo. No Pues listo, chicos, hemos vencido a Athena. Aparece como patriarca, como diosito, que nos va a mandar este final especial. Vamos a dejarlos con este final.
Pues bien, chicos, agradezco mucho que me hayan seguido en este video de SNK vs Capcom. Les mando saludos cordiales. Ya llegamos a 208 suscriptores, mis queridos amigos. Una buena marca para esta meta que tenemos de los 1000 suscriptores. Pero bueno, primero vamos poco a poco, vamos de 100 en 100. Y pues bueno, chicos, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse a mi canal. Y pues bueno, agradezco este cordial, llevo este cordial saludo a todos ustedes, mis queridos amigos, y sobre todo a mis más recientes suscriptores. Hasta pronto.